Aceptamos pedidos a provincia. Tenemos BBDs, polos manga cero, bermudas, shorts, camisetas, chalecos, polos de vestir, medias y mucho más. Estamos en Galería La Casona. Visítanos en Avenida Bancay 368, tienda 1092-1093. Y también en Girón Guayaga 462. Escríbenos al 933-576945 y además entra a www.cracksport.com. Crack,
calidad en ropa deportiva. ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia, en Girón Adolfo Martínez, 938, San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. Empresa de productos orgánicos traídos del norte. Productos orgánicos a la puerta de tu casa. Tenemos miel, algarro miel, mantequilla de maní, panela y mucho más. Y por comprar el día viernes más de dos productos, te lo llevamos gratis a la puerta de tu casa. Puedes llamar al 952-336797 para comprar tus productos y también nos puedes encontrar en Instagram como rux.somos.rux y en Facebook como rux. Ya sabes, los productos orgánicos a la puerta de tu casa. Hola. ¿Me copian? Hola, 3. Hola, ¿qué tal? Bueno, venimos del estadio, ¿ah? Un periplo importante, creo yo. Ya, bacán. Fuimos con la productora Conejita a Matute, al clásico, el primer clásico de la productora Conejita. ¿Audio cómo que? ¿Mi audio está bien? A ver. Hola. ¿Se escucha abajo? Hola. Préstame tu celular de productora Conejita del otro. Para ver si se escucha. Ya lo he aumentado, ¿eh? Hola. Luis, ¿qué fallamos? Me dice la gente. A ver. Voy a revisar el audio, carajo. Se escucha bien, huevón. Claro, me parece que se escucha bien. Ya, déjalo así. Mano, vale, estaba que bota espuma, dice. A ver, vamos a ver qué dice la gente. Carajo, se me cae el celular. Jugó bien la U. A ver, vamos a saludar a la gente que se conecta a la transmisión. Somos más de 30 personas. Un saludo para Jorge Ramírez. Estoy un poco volado y chino porque he venido. Primero que nos pasaron un montón de cosas. Si cierras un poquito la puerta porque mi audio es tan fuerte que acopla todo. Acopla todo hasta mi oído.
Si no, me voy a tener que quitar ese audífono de acá. Es que le he puesto demasiada ganancia, creo. A ver. Hola, hola, ahora. Ahí está mejor, ahí está mejor. Ahora sí. Ahora sí, mano, Negro Ramos ya me está llegando al pincho. Luis, baja el video para reírme un rato. Tamare, Luis, la cagaste. ¿Por qué? Se escucha bien, mano. Esteban Dante Valdés, mano, Walo estaba que bota espuma. Ah, Walo. Walo me llega al pincho. Yo voy a expresarme ahorita claramente lo que piensa el clásico, porque yo creo... Yo estos ya se los canté. Yo se los canté. Yo creo que en el partido más importante en la historia del fútbol peruano, es un partido que tiene una tradición inmensa, tú no puedes ser soberbio. Tú no puedes mirar por encima al rival jamás. Y yo creo que lo de Farfán hoy día fue una vergüenza. Lo de Farfán hoy día en el campo, para mí, llegó al tono risorio, pero al tono de... O sea, bueno, nos cagamos en la gente que va al estadio, ¿no? O sea, te pusieron un tipo que estaba con sobrepeso, claramente. Un tipo que tenía unas caderas como una señora. Un tipo con sobrepeso, que no puede jugar al fútbol, definitivamente. No podía ni apoyarse. Y vendimos el humo toda la semana con eso. Y se nota en el grupo que cayó mal lo de Farfán. Que Farfán esté en el grupo. Un tipo que no entrenó todo el año. Un tipo que no se esforzó. Un tipo que no estuvo con el grupo. Lo pones para el clásico al cargamontón. Obviamente que el grupo le llega al pincho, porque salió uno que sí se lo merecía. Salió uno que sí se lo merecía. Y eso no lo va a negar nadie. Eso no lo va a negar nadie. Fue soberbio. De parte de la dirigencia, de parte del comando técnico, de parte de los jugadores y de parte del mismo Farfán. Pensar en que, bueno, si estamos ganando, por ahí entra. Por ahí entro y me despido. Una vergüenza lo de Farfán. Una vergüenza lo de Farfán. Señores del Fondo Blanquiazul, todos en general, ok, muy bien, el estadio lleno y todo eso. Pero no pueden hacer la tremenda payasada que hicieron con Jefferson Farfán, ¿ah? Una tremenda payasada. O sea, fue una payasada en general. Pero lo de Farfán fue una burla. Toda la semana con Farfán fue una burla lo de Farfán. A ver. A ver, hermano, el Negro Ramos ya me está llevando el pincho. Bueno, Hernán Barco se nota que tiene 39 años, correcto. Pero yo te digo una cosa, de Alianza creo que el único que tenía la técnica era Barco, o sea. Concha se le iba la pelota, la bandera equivocaba, Benavente, a veces sí, a veces no. Dayón, un jugador lento, siempre me pareció lento. Peruzzi hoy día se encontró con un jugador que por lo menos era algo rápido como Polo y nunca pasó. Ahora Peruzzi se le notó los 30 y tantos años. Ramos es un jugador que para mí ya tiene que estar pensando en el retiro o en otro equipo, ¿no? Porque lo de Ramos me parece ya sorprendente, ¿no? Un jugador que no corre nada. Es una tortuga embarazada lo de Ramos. No jodas. No jodas. Lo de Ramos es una vergüenza. Y ya no es de ahora, lo dije antes. Lo dije antes, a ver. Causa y mi cristal, ¿acaso no somos clásicos? Dice, Polo hizo trizas a la defensa. Pensaron que iban a golear y lo metían faltando 5 minutos. Y Diego Farfán volvió con un triunfo, se fueron de pepa. Correcto, TGSC crema, correcto. Eso se llama soberbia. Eso se llama pensar en la celebración antes de jugar el partido. La gente pensaba en celebrar antes de jugar. Esa fue la equivocación de todos, en general de todos. Bueno, yo no me voy a incluir, porque yo lo dije. Petera Farfán en esa estupidez de que Andrés, no, pero el Negro, déjalo el Negro, peleándome con todo el mundo. No, pero es Farfán, puede estar 10 minutos, 5 minutos, te suma. ¿Cómo te va a sumar? Y la gente en el estadio, ya de Farfán, gritaron al Negro, todos gritaron. O sea, en verdad la gente creía, se creyó esa estupidez de la prensa. De pensar que Farfán entraba y bueno, el Negro la hace porque es el Negro. No podía correr. Y en un centro que claramente Barcos tenía que ir, y yo lo vi porque estaba en norte, yo lo vi directamente. Farfán se metió, Barcos tiene que avanzar y se chocaron los dos. Y Barcos le recriminó que Farfán está a destiempo, está sin fútbol. ¿Cómo se ocurrió hacer esa salvajada? ¿A quién? A ver, vamos a darle like a la transmisión. Gente, somos casi 50 personas viendo el encaliente, el clásico. Como que yo llego del estadio. Yo me fui con la productora Conejita. Fuimos a dar unas vueltas, a tomar un traguito, a comer algo. Y llego del estadio y le dije, ¿sabes qué? Creo que es necesario decirle a la gente que estamos acá, ¿no? Es necesario. Es necesario decirle a la gente. Vamos a compartir la transmisión, muchachos. Vamos a compartir la transmisión. Somos más de 50 personas. Somos solamente, veo 28 likes. ¿Llegamos a 50 likes? A ver, Farfán hasta ocasionó que se meche Pedrito y Reba. Ahora, esa hueva, o sea, Farfán lo huevió a Rebaliati, porque claramente eso ya estaba quedado, iba a entrar.
Si entró perdiendo, obviamente ganando recontraentraba. O sea, entró perdiendo, ¿no? O sea, sí iba a entrar. Farfán puro marketing, Farfán a vender fruta, hermano. ¿Qué jugó Alianza en los últimos 15 minutos? Todo el segundo tiempo lanzamos la pelota nomás. Y en el primer tiempo no tuvimos mucho, tuvimos clara de contra, ¿no? 10 meses sin jugar y gordo. No hay forma de que juegue bien. Alianza pensó que el gol venía por el peso, exacto. Por el peso de los jugadores, ni siquiera en la camiseta, por el peso de los jugadores. Tú te das cuenta que Alianza es un equipo mayor, más hecho, tal vez, ¿no? Pero la soberbia se paga caro. Alianza pensó que el gol venía, ya está, Luis, diciendo que Ramos dos nada más. No, no, no siente, se nota claramente, ¿no? Eso está clarísimo. Bueno, después de empatar con César Vallejo, pensaba que mi Cristal ya había perdido clausura, pero ahora tengo fe, confío. Mano, esa huevada también que instalaron del árbitro. Hoy Perú y Lagos tuvieron que irse a la calle. Perú sí tuvo una falta. La verdad que desde el estadio no se ve mucho, ¿no? Ni siquiera, yo no he visto todavía ni una jugada. No sé si el penal de Ramos fue, me dicen que no, yo creo que del estadio parece que sí. La de Perú, si yo no podría decir si fue rojo o no, porque no la vi, o sea, la vi de lejos, no podría decir. Richie Lagos Cerrati, yo siempre le he dicho con Richie Lagos, ¿ah? Yo siempre he dicho que Richie Lagos es un jugador lento. Chiquitín Quinteros ese día le hizo el amor, en todas las que tenía Chiquitín Quinteros, la pisaba, la detenía. Chiquitín Quinteros, por ejemplo, es un jugador que en clásico siempre asume, siempre asume. En Alianza, el único que quería asumir era Barcos. Yo me pregunto, ¿quién es el conductor de Alianza? ¿Quién es el jugador que tiene que pisar la pelota, parar la pelota en un cuadradito y cambiar de juego y pedirle, pedirle, pedirle? ¿Dónde es Jairo Concha? ¿Dónde Concha está Concha? Porque no lo vi. No lo vi en ningún momento. Errático, fallaba los pases, pedía la pelota, no le llegaba, le llegaba mal. Si la llegaba no sabía qué hacer, demoraba un tiempo más. Tuvo una en el primer tiempo, un rebote y pateó, fue un buen tiro. Pensé que con eso se empilaba, nunca más la pidió. Nunca más la pidió. Fue un jugador muy, muy intrascendente, muy pusilánime en la cancha. Un intrascendente total. Jairo Concha. Hasta Piero Quispe la pedía más. Luis, el primer gol se lo come Campos, esa pelota va bombeada. Bueno, no lo sé. Mis respetos con Viches, buen defensa, lo mejor de Alianza. Y Sarabia de titular venía bien, yo lo dije también. Perú hizo una falta a los jugadores peruanos, debió irse expulsado, pero infinitamente menos expulsaron a Zúcar. Lo de Zúcar, por eso, por ejemplo, tampoco lo vi, pero lo de Zúcar fue doble amarilla, si no me equivoco. ¿No? Fue doble amarilla, pero creo que hizo una reyerta, así, ¿no? Algo por ahí. Concha supuestamente es el 10, pero hoy jugó hasta las huevas. Concha siempre se esconde en los partidos picantes. Siempre se esconden los partidos. Ok, Luis, el otro clásico metió dos goles, metió un gol, está bien, pero se empezó ganando. Fue un partido que se abrió mucho más fácil. Y la presión la tenía la U porque la hinchada estaba ahí. Ellos se presionaron ellos solos. Donde Concha está Concha, por la concha de su madre. Concha supuestamente es el 10, pero hoy jugó hasta las huevas. Van a vetar el estadio de Alianza. A ver, para contar un poquito el periplo para ir al estadio, yo le dije a la productora Conejita, partido es 3:30, lleguemos 1:30, pues no. Llegamos y Norte estaba abrumado de gente, estaba totalmente lleno Norte, no se podía entrar y faltaba más de una hora para el partido. Entonces nos fuimos al baño, pa, y le dije, putas, no vamos a entrar, ¿ah? Que yo ya estaba pensando hasta irlos a verlo en otro lado, porque dije, no vamos a entrar. Y el policía quería cerrar la reja, le digo, amigo, si cierras la reja, la gente se te va a amotinar. La gente se te va a amotinar, no puedes cerrar la reja, además es peligroso. Es peligroso cerrar la reja de las entradas. Y entonces justo un policía empieza a gritar, vamos, le digo, jefe, ¿por qué no avanza para que avancen, no? Y yo le digo, me hago huevón. El policía avanzó, yo meto a la productora Conejita, policía, productora Conejita y yo. Y yo empecé a gritar, a ver, por favor, denle paso a la autoridad, carajo, denle paso a la autoridad. Un poco de permiso para la autoridad. Y la gente se abría y pasaba y nos fuimos adelantito en Norte, bien cerquita, ¿no? Bueno, pudimos entrar, no entrábamos ni cagando, ¿ah? ¿Eh? Ni cagando íbamos a ver el partido. Si no hacíamos esa payasada, no entrábamos ni cagando, ni cagando. A ver, James, Concha estuvo perdido hoy. Jorge Ramírez, la semana pasada nos cagó Fuentes. Hoy perdimos 3 puntos, mano. Ya fue este año y lo sabes. Yo repito, yo no me como la galletita de cuando un equipo tiene racha en la Liga 1 porque son equipos mucho menores. Yo repito, yo hice la pregunta cuando Alianza ganaba. ¿Esta Alianza es mejor del que River nos ganó 8 a 1? La dejé ahí. No, la gente celebraba y de todo. Yo soy hincha de Alianza, eso yo no lo voy a negar, pero ante todo trato de hacer análisis periodístico. Ante todo trato de hacer análisis periodístico. Y Alianza, yo tampoco voy a decir que es el gran equipo porque no lo es un equipo de la Liga 1. Y hoy día un equipo imprimiéndole un poquito más de velocidad se le complicó tremendamente.
Ahora, hoy día también creo que mentalmente no estuvo, el equipo no estuvo enchufado, el equipo no quiso jugar, el equipo no se sentía bien. Y yo creo que ese no sentirse bien es como que tú estás en tu barrio, vas toda la semana entrenas para la pichanga del domingo, no sé, del campeonato. Y llega un huevón que no entrenó nunca con la gente y todavía lo quieren poner de titular, pero lo ponen en la banca y al que siempre entrenó lo sacaron. No, es que él es Farfán. Puta madre, el grupo lo siente. El grupo siente esa huevada. Vamos a darle like a la transmisión, somos casi 60 personas y 35 likes. A ver, hola Liga de los Tiempos, seré de la U, pero con esa defensa Alianza no llega a nada a nivel internacional. La pregunta que les hice hace un rato, ¿esta Alianza ha mejorado del 8 a 1? Ah, qué rico café, carajo. ¿Quién chucha es la productora conejita? ¿La Britney? Soy nuevo en el stream. La productora conejita es la productora del canal LCO Radio Digital. Es la productora conejita, claro que sí. Él debería estar por todos lados pidiendo balón, haciendo que el equipo juegue. ¡Claro! Yo lo vi a Quispe muy bien, por ejemplo, en ese sentido, ¿eh? Y yo creo que a la U le favoreció bastante que Alonso salga, ¿eh? Porque Rugel me parece que entró y se comió toda la defensa. Tuvo un error y de ahí se comió toda la defensa. Chico joven, ¿no? Concha, ¿por dónde? Toda la gente amontonada en la escalera. Estuve ahí también, mando. Palta, palta, Diego. No sé si estuviste por ahí en Norte. Me dices, palta, palta, palta. Palta, palta. La verdad que y yo, la verdad, en el estadio, no sé, Diego, no deja de mentir, pero en el segundo tiempo estaba todo oscuro. O sea, ahora Lima oscurece más rápido y Alianza tenía que prender las luces. No se veía nada. No se veía nada. No sé la gente cómo habrá visto, pero yo la verdad que lo veía oscuro el segundo tiempo. No, la verdad que increíble. Lo hoy día el estadio, y también ahorita voy a hacer mi queja también para la gente. No arriba Alianza, la puta madre, voy. Pero nadie salta, nadie grita, nadie dice nada. No entiendo, la tribuna familiar, pero es una tribuna popular. Hay que meter, hay que cantar, no sé. Sentados como unas pingas, ahí puta, no haciendo ni mierda. ¿Para qué vas al estadio? ¿Para qué vas al estadio? ¿A qué alentar qué? Anda al cine, tal vez te guste más el cine, ¿no? ¿O cuál es el vacilón ahora? Tener la fotito en el Instagram, ¿no? En la historia, sí, acá de Matute. Que eres bravo, eres malo por ir a Matute, qué cosa. Porque la verdad que no entiendo que si vas a Popular es para gritar. Yo no voy a Sur porque no conseguí entrada. La verdad que yo no entiendo. ¿De qué sirve llenar un estadio si no metes, no? Luis, ¿ya has pensado en cambiar? A ver, ¿qué dice acá? No. Espérate. Voy arriba, ya me dio calor con este cafecito. Gente, vamos a darle like. Somos 60. Llegamos a número usuarios simultáneos. ¿El número del amor? ¿Puede ser? Quisiera llegar al número del amor, ¿ah? ¿Eh? Ese Farfán del Totoro Totó, Toro Totó Totó. El entrenador de Alianza también se le vio sin ideas. Metía cambios por la desesperación. Para mi gusto debió irse después del 8-1, ¿no? Mano, Chaval está pasando piola. Tienes razón, Luis. A ver, yo creo que Chaval Benavente tiene que jugar más arriba, al lado de Barcos. Barcos Aldair no, es Barcos Benavente y Aldair entré después. Arley tenía que ir por la banda, ¿no? La beba, Luis, pero si yo te vi con un traca por guardia civil la semana pasada. No, señor, no consumo tracas. De buenas a primeras pareciera que Alianza tiene un gran equipo, pero luego nos damos cuenta que venían ganando 1-0. No tienen el nivel de un campeón. Aún si ganan en clausura. Por eso digo, la Liga 1 para mí es una liga estafeta. Es una liga estafeta. Donde 3, 4 jugadores se ponen las pilas a jugar bien y son medianamente buenos y marcan la diferencia ya. Barcos a sus 39 años te dabas cuenta que pisaba la pelota, le escondía más rápido, tocaba en primera, se posicionaba, tuvo una que otra. A sus no sé cuántos años. También se ve más jugador. A ver, Farfán está gordo. Farfán está hasta las huevas. Y ya pensaba en cambiar de equipo. ¿Qué pasó con Benavente? ¿Por qué chucha venden a Farfán que no tiene ritmo? Luis, soy de Trujillo y el estadio Mansicha se llenó bastante. La gente estaba amontonada en las escaleras y bastante gente se quedó afuera. Y qué lamentable. Hay que mejorar las organizaciones en los estadios. O sea, mucha entrada vende, mucho internet, mucha entradita, pero la organización cada vez hasta las huevas, ¿no? Comenzó todo soleado, pero después se apagó todo. Sí, la gente que pensó que iba a ser solcito, todo, no, pucha, hizo frío, ¿ah? Segundo tiempo estaba frío, corría aire heladito. La gente se puso sus buenas casaquitas, todo, pero, no sé, para mí el frío lo mejor es saltar, cantar, alentar. Vamos a darle like, gente, somos el número del amor, hemos llegado al número del amor en usuarios simultáneos, vamos a darle like. Vengo del estadio, yo vengo del estadio ahorita. Vilca y el preparador físico agraviados, vetan sí o sí Matute. Ah, leí eso. Que parece una piedra, me parece. Puta, Luis, pero en Sur se canta. En Norte siempre ha sido tranquilo, pero no tan tranquilo, ¿ah? ¿Eh?
Yo he ido a norte, he ido a sur, he ido a oriente y he ido a occidente. En norte había su barrita antes, ¿no? En sur los policías comenzaron a atropellar a la gente con los caballos. Era todo un desastre. Sur también, de verdad que dije de ahí, puta, mejor que no fui a sur. Porque la colaza, el chongazo, la gente a la araca normal, pero... Puta, los tomos también van a la matona, van con el palito, con el caballazo. O sea, tan, no son animales, ¿no? Siempre en sur pasa esa huevada. Por suerte que no la llevó la productora Conejita de ahí, la verdad. Su primer clásico en sur creo que hubiera sido palta. Porque no, horrible, también esa vaina. No puede ser, no puede ser. No puede ser esa huevada, pero bueno. A ver, por ahí hay unas preguntas causa, y es que no entendí. Farfán parecía una señora caderona. La tía, ¿no? Mi tía, no sé. Pum, 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 no te pases. No te pases, negro. O sea, la gente te quiere, pero... No era, ya no estás para jugar ahora. Estás para jugar en la del Pichanga LCO versus los 3P, no sé, pero... Para jugar en este campeonato peruano, campeonato Liga 1, fútbol profesional, no. No conseguí entradas populares para el clásico. Estoy esperando Alianza versus Melgar. Ah, me compré mi la productora Conejita me aconsejó comprarme mi banderita. Así que me compré mi banderita. No la puedo ver acá. Aquí está mi banderita. Está bacán, ¿ah? ¿No lo guardé? Por ahí la metí yo. Por ahí debería estar. También me compré esta gorrita y una negra que parece que se nos perdió ya. Ah, su madre, pero bueno, a ver. ¿Sí está? ¿Perdimos la negra? No, no la perdí ni cagando. Por ahí la tiró. Sí, claro. También me compré esta banderita. Esta es azul. Es negra, es negra. Azul. Negra es. Estaba así, yo estaba así, con lentes negros. Así estaba yo. Esa también está bacán. Esa está bacán. Ah, nos quisieron robar, ahorita les cuento. Ahorita les cuento. El chongazo, el chongazo. A ver, con ese me voy, creo, con ese contando el robo, el casi robo, casi robo. Yo tengo una fascinación por lo vintage, ¿no? O sea, lo noventero, lo ochentero, a veces las construcciones setenteras, ¿no? La Lima antigua, las calles antiguas del Rímac, de la Victoria, ¿no? O sea, tengo una fascinación por ello, ¿no? Soy medio arqueólogo en ese sentido. Estaba pensando hacer un contenido de todas las quintas, ¿no? Ir por todas las quintas y contar alguna cosita, ¿no? Por ahí hay quintas que son caletazas, ¿no? En Breña, en Jesús María, cosas así. Me gustaría hacer algo así. Me parece que hay bastante historia. Ahorita les cuento que nuestro casi robo por payasos, por mirar esa calle, ¿no? Ni siquiera sé cómo se llama. Mano, la gente se metió a la fuerza en sur. Yo también fui con mi flaca y se palteó feazo. Ah, ¿te acuerdas que estábamos diciendo qué pasa? ¿Por qué no llenas? Que demoran un montón seguro para entrar a sur. Demoran un montón. Y de ahí la gente se iba metiendo, pues, ¿no? ¿Te parece una mediocridad que un hincha de Alianza diga que nos metieron 4 en el Monumental y la U solo le ganó 2? Tú te sí, la verdad que sí. Pero no me sorprendería porque hay hinchas que... Que a veces ciegan un poco los ojos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hoy día anunciaron a Farfán, la gente aplaudió. Y no sé, o sea... No lo entiendo. Qué calor, ¿eh? El próximo domingo juegan las chicas contra las gallinas en Matute. El domingo también... foto de la Conejita, señor. Decepción en decepción con el club. Puta, Luigi, ahora eres aesthetic. Luigi es minero, ¿cómo es eso? Bustos nunca se imaginó ir perdiendo el partido. Por eso no dio buenas instrucciones, dice mi papá. Sí, bueno, no, yo creo que vi un cambio claro, ¿no? ¿Cómo? Sí, está conectado. Bueno, la gente sigue conectando. Luigi saca ahora, ¿por qué? ¿Por qué saca? No entiendo. Ahorita les cuento mi choreo. Alianza Lima pierde el día de hoy de local, de Matute, estadio lleno, Alejandro Villanueva. Me imagino, ha estado un 100% lleno, 100% lleno ha estado, ¿eh? 100% lleno, había bombos, había... No vi el bombo de Pato, ¿no? El líder histórico del comando, no lo vi. A Farfán le querían hacer un homenaje, ¿cómo es posible eso en un clásico? Es lo que yo digo, y es verdad, ¿no? O sea, ¿no tienes respeto por lo que significa un clásico? ¿No tienes respeto por tu propia institución, por tus colores? O sea, si en la semana estás pensando, bueno, vamos a llevar al negro porque posiblemente estamos ganando 2-0 y puede entrar a soltar un poquito, a soltar el músculo, a soltar el gemelo, para ver cómo está la rodilla. ¿Es serio? ¿En verdad es serio eso? La verdad que yo no puedo creer lo que eso sea serio, ¿eh? No puede ser, ¿eh? No puede ser, la verdad, ¿eh?
O sea, más allá de la falta de respeto, o sea, la poca idea, ¿no? O sea, es una saladera total. Criterio, exacto, ¿no? Estupidez, la verdad. Bueno, yo la verdad que quería salir en vivo para que la gente. Yo les dije a Iván para salir también. No, no pudo. Y los demás sí, no, ni siquiera querían hablar. Más allá del resultado del clásico, yo me siento muy feliz porque fui con la productora Conejita. Ella vivió su primer clásico. Le gustó. Hubiéramos sido mejor con un triunfo. La verdad, hay que ser sincero, no cumplimos las cábalas. No pudimos. No tuvimos tiempo. Pasaron algunas situaciones ajenas. Y bueno, parece que las cosas están claras. Si no hay cábala, perdemos, ¿no? Definitivamente. Cada vez que no hay cábala, perdemos. O sea, es así. Ya van 2 veces. Melgar y ahora Alianza. Puta Luis, imagina salir por primera vez con una flaquita y te roban, coche a su madre. Qué palta, mierda. Por eso es mejor estar enfierrado. Ahorita les cuento el robo. Porque la productora Conejita se confió un poquito. Ella siempre es bien avispada, bien rápida. Luis, pinta la Alianza versus Melgar. Fácil voy, ¿ah? ¿Eh? Fácil voy. Quise hacer la transmisión, pero no podía, ¿no? Luis, esto no era el homenaje de la foca. Su homenaje hubiese sido salir en un video con la chuecona. La foca es la chuecona negra. Es una chuecona morena ahora. Las caerazas. O sea, no entiendo qué hace Farfán. ¿Hasta cuándo va a estar Ramos en Alianza? Buena pregunta. Buena pregunta. La conejita es la salada, dice. No, no, no. Con ella hemos ganado casi todo lo que hemos ido. Es la primera vez que perdemos, ¿no? Es la primera vez que perdemos, ¿no? Creo que sí, ¿ah? No hemos perdido, ¿no? Fuimos a la Alianza Vallejo, ganamos. Algo, o Libertadores fuimos. Empatamos, creo. No me acuerdo, bueno. De ahí lo chequeamos. A ver. Luis, si no es serio, entonces el entrenador no sirve, me dice. Yo hice un live días antes. Estaba obligando que juegue Farfán. Lo dije, no, Luis, ya revaliate y dijo esa huevada. Le dijo que ya está, que ya fue. Ahí está, pues. Ahí está la fuente. El futbolista es hueviador. Es así, le gusta loquear. No necesariamente dice una opinión verdadera. Muchas veces lo dice su manager. Entonces yo, por data de adentro. Data de adentro, o sea, del que estaba chupando con Farfán esos días, esa juerga, yo sabía que iba a jugar. Yo sabía que ganando o perdiendo, Farfán iba a jugar. Y hice el live y lo dije. Están obligando a jugar a Farfán. Ahí está. Ahí está. No, que Revaliati y la puta madre, que Revaliati y esto. Nada, que nada. Ahí está. La evidencia está. Chavo Ramos, Fuentes Rojas, Farfán Mora. Luis, confirma, soy de Trujillo. Iré a ver el Alianza Melgar en Matute. Roban. No roban. Mira, nosotros nos fuimos de norte y yo le dije a la productora Conejita, como hemos perdido, ahorita la gente en sur va a estar un poco caldeada, los ánimos un poco crispados. La sensación va a estar muy avinagrada en general. Le dije, no, nos vamos por norte, nos vamos por la izquierda, estamos caminando, fumando de puchito, íbamos a comprar una chelita, queríamos hacer transmisión. Pero había mucha gente, los ánimos estaban muy crispados, dijimos, no, ya, ya fue, ya. Vamos caminando nomás. Entonces, seguimos caminando por la parte del norte, o sea, saliendo de, no, de. ¿Cómo decimos? Claro, saliendo, norte, la entrada del norte está casi por oriente, ¿no? Entramos por ahí, salimos para norte, por la parte de atrás, y nos fuimos de frente, ¿no? Como para irnos a Lima, a la Arequipa, ¿no? Como les para allá, vamos a salir ya de la Victoria. Y pasó una. Vimos una callecita como que había dibujos pintados, ¿no? Cositas así. Y vamos por ahí, vamos a caminar por ahí. Y nos gustó porque había dos pequeñas quintas y estaban chupando una gente a la araca. Un grupo eran unos 5 o 6, en el otro grupo unos 3, 4, unos morenos. Altos, en motos, bullón, trago y todo, ¿no? A ver, tío Camino, vi al señor Luis saliendo de un depa con un trago acá en la Villarreal. Luis, confirma, ya está. Busto mandó a Farfán a la que. Señoras, unas tías alharacas, ¿no? ¿Ah, sí? Pero tal vez no era de ahí, ¿eh? ¿Crees que Alianza tenga alguna chance o le falta jugar con Melgar? No, a quien diga, uno sí puede tener una chance. Ya, a ver. Estamos avanzando, avanzando. Y nos quedamos viendo un poquito las quintas porque nos gusta ver las quintas porque te da historia, ¿no? O sea. Esta weá tiene un culo de años, ¿no? O sea, no ha cambiado nada. De ahí tú caminas por muchos lugares de Lima y todo cambió, ¿no? Ya todo cambió, todo pasó. Nos vamos en unos minutos, mire. Vamos a hacer media horita y vamos casi 40 minutos. A ver. Entonces, ¿qué pasó? Vamos caminando, caminando y dos patas se nos acercan, caleta, pero como que aparecieron. Me sacaban como una cabeza. Y nos dijeron,
¿ustedes quiénes son? Algo así, ¿no? Y yo ni bien escuché eso y yo jalé a la productora Conejita y ya me fui para adelante. Y ella no sabía de qué se trataba. Y en ese momento ella se parecía una plumita, yo la jalé, fui para adelante. ¿Qué pasó? ¿Por qué me jalas? Y un pata, un moreno por ahí dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué corres? Y algo así, ¿no? ¿Por qué te vas? Algo así. Y yo ni les hice caso, ¿no? Y seguimos y nos palteamos un poco. Porque nos quisieron poner, ¿no? Nos quisieron pulsear. Si nos ahuevábamos, seguro nos ponían, ¿no? Y teníamos celulares y todo, ¿no? Pero ya está, pues, ¿no? Ya está. Ya fue. Bueno, gente. Gracias a la gente que se conecta a la transmisión. ¿Llegamos a 50 likes o no? Vamos a la publicidad. Ya vamos a la publicidad porque estoy cagando de calor. Y venimos con la última parte del programa. Casi 60 conectados. Casi 60 conectados. Agradezco a la gente que se conectó a la transmisión. Vamos a la última publicidad. Y venimos con la última parte del programa para terminar y para conversar lo último que queda el día de hoy. Alianza Lima ha perdido 2-0 de local, Universitario se ha impuesto. Y creo que han sido un justo ganador. Ha sido un justo ganador. Alianza sobró, Alianza jugó mal. No se encontraron las líneas, no se encontraron los automatismos. Alianza pierde una gran oportunidad de sacar ventaja. Y la U suma, remonta. Y esto, un triunfo en un clásico siempre es reconfortante, es motivante. Así que vamos a ver. Venimos a la publicidad, gente. Chau. Venimos. CRAT, calidad en ropa deportiva, artículos deportivos en general, ventas al por mayor y menor, aceptamos pedidos a provincia, tenemos BBDs, polos manga cero, bermudas, shorts, camisetas, chalecos, polos de vestir, medias y mucho más. Estamos en Galería La Casona, visítanos en Avenida Bancay, 368, tienda 1092-1093. Y también en Girón Guayaga 462. Escríbenos al 933-576945. Y además entra a www.cracksport.com. Crack, calidad en ropa deportiva. ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia en Girón Adolfo Martínez 938, San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. Somos una empresa de productos orgánicos traídos del norte. Productos orgánicos a la puerta de tu casa. Tenemos miel, algarro miel, mantequilla de maní, panela y mucho más. Y por comprar el día viernes más de dos productos, te lo llevamos gratis a la puerta de tu casa. Puedes llamar al 952-336797 para comprar tus productos y también nos puedes encontrar en Instagram como rux.somos.rux y en Facebook como rux. Ya sabes, los productos orgánicos a la puerta de tu casa. Hola, LSO Radio Digital, Luigi Camino Oficial, la última parte del programa ya. A ver, Luigi, tienes que venir a Trujillo, UCB, Alianza Lima, Go, Ernesto Cáceres, Cuto Guadalupe. Luigi, ¿qué tal mi sobrino Farfán? Jesús Chávez, lo metieron a Farfán por presión del fondo blanquezul, yo creo que sí. La conejita es mayor de edad, pasa a Instagram, Julita. Es ricos pulseadores, ¿ah? Luigi, ¿por qué te gusta que te insulten? Pues ¿quién me insulta? Bueno, estamos saliendo en vivo en LSO Radio Digital, gracias por más de las 50, 60 personas que en su momento habían. Ya nos vamos en breves momentos. Hemos entrado más que todo para la última parte del programa en LSO Radio Digital. Claro que sí, Iván. Puedes pedirle la foto que quieras. Luis, tienes que venir a Trujillo. Ya, vamos a ir. Alianza Lima pierde el día de hoy de local. Creo que fue Universitario un justo ganador. Alianza Lima no pudo salir del golpe del primer gol. Quería ver estadísticas un poquito. No sé si puedo ver. Acá creo que está. Acá está estadísticas, ¿no? Remates al arco 4-4 de cada uno, ¿no? Posesión, Alianza la tuvo más al final. En final, ¿no? Mira, y Rugel mete el primer gol todavía, ¿no? Y Zúcar el segundo de penal. Bien por Zúcar, ¿ah? Pedir la pelota, patear un penal en un clásico es picante, ¿no? Sí, es picante y de ahí lo botan, muy huevón, pero bueno. Sí, pero tiene que cuidarse porque los árbitros compensan, tiene que aprender eso. No puede nada, no puede hacer ni una broma que nada, porque están con toda la expulsión y él tenía María, ¿no? De ahí pidieron un penal para Alianza que ya está de más, ¿no?
A ver, quería ver un poquito la alineación. Yo creo que Benavente no va a jugar por la derecha. O sea, debe jugar con 4-4-2 más claro, ¿no? O sea, ahí me parece que se equivocó. En cambio, la U me parece que hoy día funcionó muy bien Quispe, Polo, Quinteros, ¿no? Creo que Murrugarri y marcaron bien esa primera línea de volantes. Y Polo libre por un lado, por la derecha, Polo estuvo jodiendo todo el partido. Por la izquierda, ¿no? Por la izquierda estuvo jodiendo todo el partido. Al menos el primer tiempo y el segundo también. Quispe muy bien. Y creo que Quinteros, superlativo en la U, ¿no? En Alianza hubo actuaciones bastante bajas, ¿no? Creo que lo de Bayón y Concha no estuvo tan bien, no estuvo tan firme. Y si Concha no la pilla y no la tiene, Alianza no juega. Aldair Rodríguez no es un jugador para mí que debe arrancar. Tal vez debe entrar, tal vez, ¿no? Para mí era Arley por un lado y Benavente más arriba con Barco para asegurar ese primer tiempo. No se dio, pero se puede dar, ¿no? Bueno, gente, nos vamos con esta última parte, nos vamos con esto. Gracias casi a las 60 personas que se conectaron, gracias por sus likes, gracias a Quispe Cabrera, futuros cracks de la selección. Buenas noches, Luis. ¿Por qué tan tarde el vivo? Porque vengo del estadio, recién llego del estadio hace un rato. Estamos acá ordenando un poquito, ya va a ser la medianoche, así que nos vamos, Luis. Para postergar mi cita dental de mañana, por favor, okay, mi hermano, no te preocupes. Mi respeto para Quinteros, nos hacía sufrir firme. Sí, juega bien Quinteros siempre en clásicos, siempre tiene esa gracia. Vamos a darle like a la transmisión, gente, llegamos a los 50, Luigi, para postergar mi cita, ya lo leí. Saludo para ti, mi hermano. Nos vamos, LCO Radio Digital, Luigi Camino Oficial, ¿ah? Que escriba el número del Mundo Ortodoncia. Bueno, escribe, mi hermano. Nos vamos, gente, cuídense, un abrazo con todo. Alianza Lima lamentablemente pierde para los hinchas de Alianza y felicitaciones a los hinchas universitarios que consiguieron un triunfo. Yo creo que merecía y justo. Alianza Lima pagó caro la soberbia, pagó caro mirar por encima. Mañana Iván me ha dicho para hacer un análisis, ojalá se pueda. Listo, gente, nos vamos. LCO Radio Digital, Luigi Camino Oficial para todos ustedes. Chau. No estoy. Ya nos vamos. No quieres. Nos vamos, gente, chau.